¿Y cómo están, amigos de YouTube? Espero que estén muy bien el día de hoy y les traigo un nuevo video de la batalla por la Tierra Media 2. Y como ven, estamos en una partida online contra un jugador llamado Aragón, que la verdad es muy bueno. Y otra vez estamos con los enanitos. Y como siempre, la estrategia que más me gusta utilizar son sacarme de primera las falanges, irme primero a por los huargos que hay aquí arriba. Pero lo primero, siempre es vital construir unas minas, porque ya que, como muchos sabrán, pues los enanos son bastante lentos por sí, así que para poder movilizarlos rápidamente, envíe rápido a mi constructor a hacer una mina justamente aquí, más o menos. Cabe recalcar que esto es una repetición de lo que he jugado. Por eso es que no puedo manejar nada. Simplemente solo les estoy comentando la partida. Así que, como ven aquí, ya era calculado que no me iba a matar a mi constructor. Y así que mi constructor se va de primera ya. Aquí, como ven, ya me saco de primera las las falanges. Y aquí pueden ver los recursos que tengo y los puntos de mando que voy a hacer. Aquí también sería es bueno sacarme de primera los guardianes. Y una vez sacadas esas dos unidades de combate, lo segundo sería rápidamente construir un campo de tiro. ¿Ven? Las falanges ya están rapidísimo y acá. Envío a mi constructor rápidamente a hacer una mina más o menos por aquí para que el enemigo no me cache. Importante para jugar con los enanos es jugar bastante con tu constructor. Construir bastantes minas más o menos donde tu oponente no pueda verlas. Ya van a ver por qué. Aquí, como ven, ya construyo mi campo de tiro y envío a mis guardianes hacia acá, hacia el campo de batalla. Y aquí intento pillarme rápido los recursos para poder sacarme lo más pronto posible a Gloin. Que como ven, yo también aquí estaba esperando tener más recursos para construir una mina aquí. Que la verdad que me fue muy bien construir esa mina. Aquí quería ir a adueñarme de ese edificio, pero como veo que el enemigo también vino. Pero no fue mucho problema. Como muchos saben, ya los enanos son bastante fuertes en el sentido de la armadura. Lo que sí son lentos, pero fuertes, fuertes en armadura. Y eso es lo que los hace duros de matar a ellos también. Por eso el enemigo se retira y espera. Yo, mientras tanto, ya me adueño del edificio. Y como veo que con esos arqueritos de acá me estaba ya jodiendo las unidades, saco de primera a mi héroe Gloin y a un lanzador de hachas. Pues como ven, aquí construyo otra mina, porque de ley me iba a destruir esta de acá abajo, rato que menos. Y como ven, él no sabe que tengo una mina acá. Él se coge mi edificio, pero yo aquí sigo sacando más tropas. Y lo bueno es que tengo ya un héroe. Y una ventaja de los héroes es que debes aprender a usarlos bien. Porque a pesar de que ellos maten de un solo golpe, utilizar los poderes de cada héroe te ayudará a salirte bastantes veces de un lío. Aquí, como ven, de primera me voy a cargar esos arqueros, porque la verdad son muy asquerosos los arqueros en los elfos. Cabe recalcar que los mejores arqueros de este juego son los de los elfos. Por eso es un poco que sufren los enanos. Y son muy rápidos. Aquí, como ven, me quería cargar a los, como es. Y para que él no siga obteniendo más recursos, le destruye esta, ¿cómo se llama esto? Esta enclave, no es que.
Déjame ver, cuesta 500. Aquí sigo matando a los elfos con Gloin, que ya veo que Gloin está con poca vida, lo envío rápidamente a meterse en la mina, aprovechando de que el enemigo no sabe que tengo minas aquí. Por eso les digo que es bueno jugar con el constructor también. Estar aquí, como ven, ya me estaban queriendo cargar a mi pobre Gloin. Pero la verdad, perder a Gloin en este punto es dificilazo. O sea, casi puedes perder la partida por perder un héroe tan pronto. Como ven, ahí también metí a mi constructor, porque si me lo mataba. Y así, por mal microgestionar, voy a mi constructor y digo: constructor, ven acá, donde miércoles te vas. Y como veo que se retira, mejor voy y construyo otra mina, más o menos por a... Sí, ahí, justamente ahí. Aquí tengo a mis tropas con esa cosa, con el cuerno. Y ahí sí ganan 50% de daño. Así que él mejor tendría que retirarse, porque tropas con 50% de daño y un héroe ahí mismo se las terminan. Aquí, como ven, me viene a destruir esta mina de acá, pero yo digo: a la mierda. Y yo le destruyo mejor esto y le mato a su constructor ahí mismo. Sigo sacando más tropas aquí, que la verdad es que debes vos spamear bastante. Aquí hago la embestida con Gloin, que como ven es buenísima. Le destruyo esto y le jodo bastante la economía, porque debió gastarse una pasta para poder hacer eso ahí. Y también, como estaba metiendo a mis enanos acá, no les mandé rápido a destruir ese mármol que está allá. Que digo, mal mayor. Envío rápidamente a destruir. Y aquí hago de primera una forja. Y como veo que el enemigo se está dando cuenta. Pero yo tenía aquí unas unidades, pero verán lo que me pasa a mí. Que yo, por estar viendo estas tropas de aquí, no me doy cuenta que vienen a destruirme la mina y no puedo sacarla a las tropas. Lo bueno que me da tiempo para ir a focusearle un poco en su campamento. Y justamente cuando vengo aquí, voy a ver acá, ya me lo destruyen antes de poder sacar a las tropas, y no puedo sacar, y mi forja se queda ahí ya cuando está terminada. Y me destruyen la forja por una vez, y ahí fue una pasta que perdí, mucha pasta. Así que cojo rápidamente a mi constructor y otra vez vuelvo a jugar con él. Rápidamente le envío a construir una mina más o menos cerca de su campamento. Yo aquí le sigo jodiendo con Gloin. Aquí construyo otra mina, que la verdad estuvo bastante bien, me fue muy bien construir la mina. Aunque después me la destruyen, pero estuvo buena. Aquí sigo sacando más tropas, porque la verdad que estas que están aquí me las estaban jodiendo bastante. Aquí, como ven, rápidamente saco a toditas mis tropas. ¡Pah! Y ahí está. Ahí sí puede ser. Y otra vez a mi constructor, para joderle más, voy y construyo otra mina más acá. Y de una... Debe... Si no mal no recuerdo, creo que saqué más tropas para poder sacarlas acá. Pero aquí no me di cuenta de este mijín que está aquí. Y no sé. Pero yo aquí le seguía jodiendo con Gloin. Y no sé por qué le dejé a mi constructor ahí. Debí haber construido una mina ahí. Bueno, ya. Fallos técnicos. Y ahí, aquí sigo sacando más tropas. Aquí no sé, creo que es la primera vez que se me cargan a mi héroe. Pero yo ya le había jodido bastante. Lo último que pude hacer es matar a algunos de sus tropas. Pero lo que sí, ya me habían jodido a Gloin. Pero, como dije, hay que jugar bastante. Envié rápidamente a mi constructor, construyó otra mina rápido.
aquí para poder transportar a mis unidades más rápido. Aquí, como ven, ya se me habían cargado a mi constructor. Aquí ya he construido la mina, saco mis tropas. Y de primera voy otra vez a construir otras minas por acá para tener acceso a más túneles. Pero no, primero creo que primero construí aquí una forja. Como mis tropas estaban sin héroe y las de él estaban con un héroe, yo tenía un poco de desventaja. Por eso no quería mandar nomás así mis tropas. Así que sigo sacando más refuerzos, que se diría yo. Aquí ya la forja ya está bastante avanzada. Pero como siempre, otra vez. Pero él, por suerte, me deja libre este campo para entrar otra vez a su fortaleza y joderle de nuevo. Y como ven, otra vez me jode las minas y me vuelve a destruir por segunda vez la forja. ¡Bom! Forja fuera. Y me matan al constructor. Y creo que tuve que construir otro otra vez. Y yo le sigo jodiendo aquí. Le vuelvo a destruir el cuartel. Que la verdad, me viene muy bien destruir los cuarteles, porque así él ya se retrasa en sacar tropas y pierde mucha pasta. Aquí, como ven, le sigo dañando esto. Y bien, aquí el enemigo estaba recuperándose y lo primero que creo que fue a hacer es adueñarse de este edificio para ganar muchos recursos. Porque la verdad, esos edificios dan bastantes recursos. Aquí le sigo destruyendo los mayors para que no tenga puntos de mando y no tenga tampoco recursos para sacar. Y aquí saco otra vez mi nuevo constructor. Y le envío más o menos por aquí a construir una mina. Saco de nuevo a mi héroe. Lo revivo, por supuesto. Construyo una mina aquí. Y básicamente me dará rapidez de mandar mis tropas que tengo aquí guardaditas. Con Glowing ya, déjame ver a nivel. No puedo ver en qué nivel está ahorita, pero lo que sí está en un buen nivel para destruir todas las tropas. Y como ven, el enemigo se da cuenta que estoy, dale, construyendo una mina aquí. Pag, saco a toditas mis tropas. Y a joder, a cagarme a todos con mi héroe. Y rápidamente, para ganar tiempo, voy a construir otra mina más acá arriba para tener acceso a ir a focusearle otra vez el. Aquí, como ven, reventando con Glowing. Aquí le sigo reventando. Como digo, aquí voy a construir una mina más acá arriba para poder focusearle un poco, en parte, otra vez su fortaleza para retrasarlo. Aquí, como ve, otra vez mi Glowing está en problemas. Y otra vez, y lo meto en la mina. Aquí me vuelven a destruir una mina más. Pero como ven, fui listo y hice una mina más acá arriba. Y utilicé estos arqueros para cargarme a casi todas estas tropas, que la verdad me vinieron muy bien. Como ven, la mayoría de sus tropas caen. Básicamente, solo con arqueros no me puede destruir nada. Él, porque está con un héroe, me acaba de destruir todo. Pero esta magia de los arqueros que utilicé me fue bastante bien. Me ayudó a contrarrestar a todos esos. Aquí, miren, el enemigo se estaba queriendo sacar las mejoras. Pero yo debía pensar rápido, ir rápidamente a focusearle. Como ven, otra vez vine y construí una mina aquí. Y aquí construyo otra vez una forja. Aquí, como ven, el enemigo ha vuelto a reconstruir esta nota.
el edificio y yo le vuelvo a destruir para que no tenga recursos otra vez. Y así sucesivamente. Como estaba medio como que mis tropas aún sin mejoras, yo decía, joder, ¿y si me las jode? ¿Qué hago? ¿Las mando o no? Así que no quería volver a perder mi forja porque como veía que el enemigo estaba viniendo por aquí, me había destruido ya la mina que hice aquí. Él venía solo con esto y yo le estaba esperando aquí. Quise hacer tipo como que si me estuviera yendo para que piense que ya me estoy yendo. Y él de una viene. ¡Pah! Vuelvo, digo, no. Aquí te cargo a ese héroe y te cargo a esos arqueros de mierda. Aquí construyo una torre de defensa. Una torre defensiva para poder defender esta localización para que no me vuelva a destruir la forja. Porque ya eran dos veces que me la destruye y era un gasto de pasta brutal. Así como ven, tengo todas estas tropas. Y lo que me venía bien es mejorarla. Y lo bueno es que tenía el cuerno y tenía. Y casi se me llenaba para recuperar las tropas. No sé si aquí ya puse a sacar a mi otro héroe. Que la verdad este otro héroe es excelente para matar héroes. O sea, es un héroe buenísimo, Gimli. Como ya tenía la pasta, creo que lo mandé. Aquí, como veía, estaba por ahí. No sé dónde estaba, pero me estaban jodiendo. ¿Sí pueden ver? Por aquí está, aquí está, aquí está, ven. Él es Legolas. Y sí, aquí sacó a mi nuevo héroe, que es Gimli, que es un excelente héroe para matar héroes. Aquí me mandan a Tom Bombadil, pero lo que debería hacer es matarlo, porque si no me iba a joder las tropas. Como ven, yo tenía muchas tropas y solo ese hombrecito me la jode. Pero me iba a joder, así que creo que hago sería, o sea, inteligente retirar a mi héroe rápidamente porque el de ley me la iba a cargar. Y aquí estaba Legolas, ese maldito ahí jodiéndome. Pero yo aquí sigo sacando tropas. Aquí el único objetivo es focusear al enemigo con bastantes tropas. Aquí ya lo mato y ya tengo dos héroes aquí. Y bastantes tropas. Ah, tengo mi hacha defensiva. Y como ven, aquí tiene este héroe. Me quería dañar a mi pobre Groin, pero rápidamente lo meto aquí. Y aquí intento matarlo. Y como siempre, aquí intento cargarme a estos arqueros de aquí que me estaban jodiendo demasiado. Y aquí saco un carro para cargarme a esos arqueros, pero no me di cuenta que estaba ahí ese maldito, pero siquiera me cargué unos tres. Estaba ahí un euro y me cagó rápidamente el carro de batalla. Así que como tenía pasta, vuelvo a sacar un. Tendría que volver a sacar un un héroe. Y bien, aquí estaba este maldito de Legolas jodiéndome a los héroes. Así que lo que hago para que no me siga dañando a mis estructuras es meterlo en la mina. Lo que él estaba haciendo ahí eran puros arqueros. Con un carro de batalla los sacaba a todos. Aquí ya sigo teniendo más puntos de experiencia. Como ya tengo un carro, saco a mis tropas y ahí sí voy. Él tenía aquí ya dos héroes. Lo que yo necesitaba es cargarme a esos dos héroes, que me la estaban jodiendo mucho.
Aquí voy, digo, fuera arqueros. Fuera arqueros de mierda. Y me cargo a todos, básicamente. Casi a todos. Pero lo que sí es que me cargo casi a todos. Pero como veo que me querían destruir a mi pobre carrito de batalla, lo retiro. Y le doy y les curo con el poder, con la magia. Saco un constructor. Que digo, a un demoledor, que aún me sigo confundiendo con eso. Esta creo que va a ser la partida más larga que he tenido, porque la verdad estuvo muy disputada. Y cuando la partida está así bastante peleada, tardas muchísimo en ganar. Porque la verdad no niego que este jugador se haya sido... Estaba duro de matar. Jugó muy bien. Pero la verdad es buena estrategia. Y tener unos buenos héroes y saber utilizar las habilidades de los héroes. Eso es lo que más cuenta en este juego. Como ven, este héroe tiene la posibilidad de darles una... ¿Cómo les diría? Unas ventajas en armadura y daño. Como se ve aquí. No, solo le da un 50% de armadura a las tropas. Aquí como ven, reviento con Gimli. Y me cargo a casi a una tropa entera. Aquí ya tenía a mi demoledor y me querían joder. Así que voy rápidamente a protegerlo porque no quería. Él básicamente tenía buenas mejoras ya. Pero lo bueno que mis enanos también estaban con la ventaja de Gimli, con 50% de armadura, y eran fuertes. Y aquí me estaba cargando con mi carro de batalla a los arqueros. Y aquí otra vez saco a los arqueros de valle y puedo cargarme a estos arqueros de mierda que están aquí. Aquí lo que me vendría bien es cargarme a este héroe de aquí, que la verdad recién lo había sacado. Y aquí lo mato. Bien. Y me da bastantes puntos de magia y tengo que seguir sacando más tropas. Aquí saco las primeras mejoras, que sería la cota de Nitril, que le da un 50% más de lo que le da Gimli. Le da 50% más de armadura ahí mismo a las tropas. Y aquí le sigo jodiendo la economía. Aquí focusé mal, pero no debía hacer eso. Aquí lo que me interesaba es curar a mis tropas y destruirle este cuartel elfo. Aquí mando más tropas porque lo que me interesaba era destruirle esta forja. O lo que le daba las mejoras a los elfos. Aquí le destruyo esto. Y sigo. Como les digo, el truco es aquí destruirle edificios. Aquí como ven, ya les había puesto la cota de Nitril. Ahora sí, ellos solitos ya tienen bastante defensas. Como ven, no se mueren rápido. Tardan mucho en morir. Ahí mismo que los enanos son bastante, como les digo. Aquí me cargo a su constructor. Les decía que los enanos son bastante fuertes. Y ahí mismo con una buena armadura. Pa. Y yo seguí aquí cargándome a los... Y aquí me joden a pobre de Gloin. Y me cargo esta cosa de aquí, que es lo bueno. Y yo tendría que seguir cargándome a los... ¿Cómo es? Seguir cargándome los edificios. Aquí como ven... Estuve a punto de matar a este man. Y como vea que Gimli estaba a punto de morir, intenté hacerlo escapar, pero se le acabó el poder de la rapidez. Y no pude.
Pero lo bueno es que le seguí focuseando y retrasé al enemigo hasta poder recuperarme con más tropas y poder hacer revivir a los héroes que han caído en batalla. Aquí lo mal que hice fue enviar hacer caer las rocas y no había nadie ahí. Y lo peor que le di a mi propio héroe. Y aquí me lo cargan. Y es lo malo. Pero yo ya había sacado un carro de batalla para cargarme a cualquier arquero que esté ahí hecho el que quiere matar a mis tropas. Y el truco también tiene que ser, tienen que hacer bastantes minas para poder tener bastantes puntos de mando y que su economía suba rápidamente. Como ven, aquí me estaba quedando sin recursos y yo estaba diciendo what the fuck. Aquí porque mejoré a toditas mis tropas y ya estaban con espadas forjadas y cota de nitril, que la verdad son muy fuertes cuando están con las mejoras. Ahí mismo si van con un héroe que le da la ventaja de yo qué sé. Aquí lo malo es me lo cargaron. Aquí como ven, mis tropas estaban súper, ¿cómo les digo? Súper chetadas, así que el enemigo tiene que retirar a sus héroes porque va a morir. Verán, verán a Tom Bombadil como cae, verán. Ya no es como antes que se me cargó las tropas de un ratito. Ahorita como tienen buena armadura, me lo cargo rápido. Me lo cargo. Y ahora intento cargarme al héroe, pero él tendría que retirarse porque un ratito más y me lo cargaba. Miren la vida que le queda, que le quedó. Y hasta ahorita no he podido matar a ese héroe. Y ya estaba en nivel 7. Y no lo podía matar, y no lo podía matar. Así que retiro mis tropas. Saco más. Y lo que me interesaba era ahorita era... era revivir a los héroes. Aquí estos aquí me estaban ya colmando la paciencia. Lo que quería era cargarme a ellos, pero ¿cómo hacerlo si estaban ahí como el diablo, jodiéndome las tropas? Pero lo que hago es meterlos a la mina para que no me sigan dañando. Y aquí ya revivo a Gimli. Y lo que debería hacer rápido es meterlo a la mina. Aquí ven, miren, miren. Solo avanzó a vivir uno. Pero suerte que estaba en nivel 2, se puede recuperar. Aquí lo malo que casi me cargo a mi... Aquí no sé si es la primera vez que me cargo a esos héroes que estaban ahí que me jodían como el diablo. Pero lo bueno que tenía aquí ya a hombres de valle aliados para poder cargármelos. Aquí tenía una unidad de lanzadores de hachas para poder... Aquí me cargo por primera vez a esos héroes que ya me estaban jodiendo demasiado. No, pero lo bueno es que me los cargo. Ahora no creo que es. Maldito teléfono. ¿Quién llama ahora? Aquí lo que hice creo que fue construir una estatua. Que lo que te da es bastante armadura. Un 50% de armadura es para proteger una base. Y te viene muy bien. Aquí como ya tengo a mis héroes. Y convoco a hombre de valles. Aquí caen rápidamente estos héroes. Me cargo al primero. Y ya. Aquí debería cargarme a este héroe de aquí. Que la verdad no sería mucho, vente. Aquí utiliza eso, inmortalidad por 10 segundos. Por eso es que no le hacen daño. Aquí me envían a unas águilas. Que la verdad sí me dañaron bastante. Me dañaron bastante esas águilas. Así que creo que... Y así como ya me cargué al héroe,
Voy rápidamente para destruirle más estructuras para que no pueda... Para que no pueda recuperarse. Para, o sea, o si se recupera, para reutilizar su recuperada. Aunque lo que me interesaba era bajarme esas... Esas águilas. Aquí lo que me querían era cargar a mis héroes. Y me lo... Y creo que me pudo cargar al héroe. Y aquí me carga mismo al héroe. Wow. Y aquí se carga mi pobre Gimli. Pero lo bueno es que tienen un tiempo. Y ya les faltaba poco tiempo. Aquí me cargo a... Más estructuras de ellos. Y aquí me siguen jodiendo. Y ya... Y me iba a joder otra vez a Gloin. Miren cómo Gloin sufre. Y me lo cargan a la final. Ah... Aquí hago lo último, pero la verdad, solo tenía arqueros y estas águilas, que la verdad ya estaba su tiempo agotándose. Y yo, ya como tenía ya las tropas acá listas, se podría decir, ¿no? Y aquí tenía una torre defensiva. Sigo sacando aquí. Y entonces esto era más o menos solo para distraer al enemigo, para que piense que solo yo tengo esto. Me voy a tardar en hacer algo, pero no. Aquí venían los refuerzos. Aquí me mandé a los héroes a reconstruirse rápidamente, porque sin los héroes básicamente es muy difícil. Así les puedo decir, es muy difícil. Muy difícil llegar a más si ellos también tienen héroes. Aquí lo que hago es rápidamente ir a dañarles sus edificios. Y utilizo el cuerno para cargarme a este héroe. Intentar cargármelo siquiera. Aquí como veo que tiene bastantes héroes, que digo, bastantes arqueros. Como ya casi se me cargaban las piedras, lo que hice fue lanzar las rocas. Y me salió muy bien, porque también destruí al mismo tiempo este torreón. Y aquí sigo sacando más tropas. Solo estaba esperando que se me cargue esto. Y me carga a mi héroe. Se me cargan a mis unidades. Como tenía todavía aquí un poco de... ¿Cómo se podría decir? Un poco de visión. Ya casi se me cargaban las piedras. Aquí tengo a mis tropas. Nuevitas. Lo único que tenía que hacer era esperar, porque... La verdad que no tenía nada. Para hacerle frente a mis tropas necesitaba él mejoras. Porque las mías estaban duras de matar por ahora. Aquí como ven, no le he puesto a esta tropa ni a esta algunas mejoras. Solo esta está con todas. Como ven, ese torreón jode bastante. Y envío mis ven ese héroe como vuela. Voy con mi carro de batalla y me cargo a todos esos héroes. ¿Qué digo? A todos esos arqueros. Aquí otra vez se me carga a mi pobre... Aquí no sé... Pero aquí lo que intentaba era cargarme a este. Pero una vez ya con los héroes... Como ven, aquí ya tenía ya al héroe.
Ay, sí, ya no me pueden cargar. Ahí únicamente saco a mis héroes. Y como ven, él hasta ahorita no ha llegado ni una vez a mi fortaleza. Simplemente yo le estaba dañando las cosas. Simplemente él tenía que protegerse. Tenía que construir estos para tener más recursos. Y entonces simplemente yo seguía. Aquí ya voy con mi héroe. Y para más después enviar a mi Glowing con otro ejército más. Como ven, aquí vamos. Lo primero que veo, voy y destruyo. Aquí utilizo los arqueros de valle para cargarme lo más pronto posible a estos arqueros. Y otra vez me envían al Tom Bombadil. Pero aquí con un héroe, el Tom Bombadil cae rapidísimo. Ven. Mira a Tom Bombadil como cae. Ahora sí que va a caer rápidamente. Ya, aquí tengo bastantes tropas. Aquí me cargo otra vez este héroe. Me cargo a su constructor, que la verdad te ayuda bastante destruir a un constructor. Aquí tenía mi héroe. Listo. Yo aquí simplemente le seguía jodiendo. Le sigo jodiendo las estructuras. Y nada, pues, mientras menos edificios generadores de recursos tenga, menos puntos de mando tiene. Así tengas unos 5000 de recursos, pero si no tienes puntos de mando, no puedes sacar más tropas. Como ven, él simplemente tenía esto. Pero él con eso no hacía nada. Yo solo enviaba a mi Gimli, ¡pah! Los podía matar. Aquí voy y destruyo más. Destruye y destruye. Y aquí envío más tropas. Y con otro héroe ahí mismo. La verdad es que los héroes enanos son muy buenos. Y aquí voy por esos arqueros que me estaban jodiendo bastante. Y él se va a retirar, pero yo utilizo el poder de exterminador, que le da 100% a la velocidad y daño. Creo que era 100%. Bueno, causa el doble de daño y dobla su velocidad. Aquí no pude alcanzarle. De aquí llego con Glowing. Aquí Gimli va a joder esto. Mientras tanto yo ya casi seguía jodiéndole un poco esto. Le seguía jodiendo un poco la fortaleza. Y aquí le daño esto, le daño casi todo. Una vez destruido el cuartel, voy a por su fortaleza. De ahí sí voy a por su fortaleza. Utilizo un poco del cuerno. Y como ven, él me envía las águilas. Y me destruye. Y me destruye a mi constructor, estando yendo a llegar. Porque con el a mi demoledor, joder, que siempre me confundo. Pero no iba a tener salvación. Aquí estaba Glowing reventando. Como Glowing ya estaba a nivel 10, utilizo un poco de terremoto de él. Y le sigo reventando esto. Como ven, la fortaleza estaba a punto de caer. Así tenga esas águilas y le destruye la fortaleza, los enemigos caen. Y bien, esta es toda la partida. Espero que les haya gustado y más que todo se les haya entretenido. Y como dije, este creo que va a ser el video más largo que he hecho. Pero espero que vean todo el video. La verdad es que a mí también me entretiene mucho este juego. Por eso es que lo he empezado a jugar. La verdad es que este juego
No es ahora reciente, es del 2009 más o menos, creo. Y pues nada, es buenísimo. Muchos dicen El Señor de los Anillos nunca morirá. Y que no se me haga más largo el video. Hasta pronto, chao. Y por cierto, no se preocupen que sí estoy practicando de Ultimate Pace en Geometry Dash. No sé, tal vez a finales de este mes me lo pase. Bien, y nada, gracias por ver y chao, hasta el siguiente video.